Hola, ¿cómo están? En este video lo voy a dedicar a una segunda parte sobre la herramienta Motion Studio. Lo voy a ejemplificar con este ejercicio, que es de un juguete, y la idea es que podamos mover la cabina hacia un lado y los brazos de esta excavadora. Entonces ahora Motion Studio, ahí está el gráfico. Lo primero que vamos a hacer va a ser girar la cabina. La marco y ahí aparece el gráfico. En el punto 20 yo voy a girar aquí unos, no sé, 70 grados. Entonces, hay 70 grados. Entonces, ahí están los 70. Si yo quisiese que fuese hacia el otro lado, tendría que colocar aquí menos 70. Entonces, si yo hago un play, vamos a bajar la velocidad. Ahí están los 70. Ahora, si yo quisiese que fuese más lento, yo tengo 70 en 20. Si yo coloco 40 o 50, esto debería ser más lento. Perfecto. Ahora lo que quiero hacer es girar este brazo que está acá. Entonces marco acá. Yo que en este punto vamos a hacer que pare el giro de la cabina. Entonces eso lo vamos a dejar igual. Voy a avanzar un poquito para acá. Y acá vamos a colocar unos 50. Entonces, esta depresión indica que aquí hay un freno. O sea, si yo esto lo bajo, mire. Ahí cuando llegue a ese punto, recién empieza a girar los 50. Perfecto. Ahora lo que yo quiero es que este brazo gire. Entonces, marco S, ahí está la línea verde. Sobre este punto lo dejamos igual. Y sobre este punto que está acá, dice 58, 58, 57. Vamos a colocar unos 40. Ok, entonces hacemos un play. Perfecto. Y ahora vamos nuevamente, la cabina la vamos a girar a 70. Entonces la cabina es la roja. Entonces sobre este punto que está aquí, que estoy marcando la cabina, vamos a colocar, vamos a ver si, a ver, vamos a colocar 70. Vamos a ver cómo nos va. Entonces, vamos hacia atrás. Claro, aquí se fijan. Claro, llega ahí y después va girando. Ahora, ¿por qué gira y al mismo tiempo avanza? Porque yo no puse un retardo. O sea, no coloqué un espacio de tiempo. Entonces, acá vamos a hacer nuevamente. Vamos a colocar aquí. Sin movernos, ok, y vamos a colocar acá al 100, vamos a colocar 90. Vamos a ver cómo nos va. Ahí está, perfecto. Entonces aquí tengo el Motion Studio, ¿no es cierto?, de nuestra maquinaria. Y después hacemos un OK. Y cuando hago un OK, ahí queda guardado. ¿Fijan? Entonces ahí tenemos nuestra excavadora. Ahí botón derecho, lo editamos. Le bajamos la velocidad. Ahí está. Entonces recuerden, si quiero que sea, yo por ejemplo podríamos tener acá. Y ahí lo podemos dejar intermitente, ¿no es cierto? Cómo se mueve. Bueno, eso es todo. En otro video vamos a hacer lo siguiente. Esta animación, digamos, esta simulación de movimiento, la vamos a sacar en un render y al mismo tiempo vamos a hacer una animación en un punto AVI o MP4, no me acuerdo cómo se hace en realidad, o la extensión, para ver cómo se puede renderizar a tiempo real, ¿no es cierto? Y puedes tener un video de la animación que está acá. Bueno. Eso sería todo. Gracias por su atención.